con el tema, he aquí que no lo creerá. Quizá en este auditorio, la iglesia que está aquí, hay personas que están viviendo momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de desesperación. Quizá están atravesando por una cárcel y quizá tienen una cárcel de hace tiempo que lo tienes atormentado. La Biblia nos enseña y establece en el libro de los Hechos, capítulo 12, a la altura del verso 1 en adelante, la palabra nos enseña que estando preso y Jacobo encarcelado, la Biblia dice, mi hermano, que a Jacobo lo mataron y esto le agradó a todo el pueblo de Israel, a los judíos, le gustó lo que Herodes había hecho. Y la Biblia dice que mientras Pedro estaba encarcelado, el texto dice, mi hermano, que Pedro, como ya estaba encarcelado, sabía que al otro día le tocaba caer también de la muerte, porque todo el mundo se estaba gozando de que ya Jacobo le habían dado muerte. Como a él le tocaba al otro día, la Biblia dice que él, estando en la cárcel, dice que se quitó la sandalia y también se quitó el manto. Digo, alguien, el tremendo error lo que Pedro hizo. Y conmigo, tremendo error lo que Pedro hizo. Una cosa lo que diga el diablo y otra cosa lo que diga Dios de su vida. La sandalia representa el presto del evangelio. ¿Y qué representa el manto? Representa la investidura y el señalamiento con el cual Dios lo había marcado. Le traemos la noticia a la iglesia. Por más momento difícil que tú estés viviendo, ten cuidado si te quita la sandalia y también te quita el manto. La Biblia dice, mi hermano, que de repente un ángel entró en la cárcel. Cuando el ángel entró en la cárcel, literalmente dice que toda la cárcel quedó totalmente alumbrada. Cuando el ángel llegó en la cárcel, quizás había muchos presos, pero el ángel, cuando salió, salió con dirección para de Pedro. La Biblia dice que cuando el ángel llegó, dice que lo tocó por el costado. Cuando lo tocó por el costado, la Biblia dice que Pedro estaba durmiendo. Dice que el ángel dijo, levántate. ¿Qué fue lo que el ángel le dijo? Levántate. Yo vine a hablar con alguien esta noche y que no sé por lo que está atravesando. Yo no sé lo que está viviendo. El ángel le tocó y le dijo, levántate. La Biblia dice que este hombre se levantó, se puso la sandalia y también se puso el manto. Ahora el ángel le dijo, sígueme. Cuando él lo iba siguiendo, saliendo de la cárcel, literalmente él no estaba creyendo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
vida. Hay cosas que son imposibles para los hombres, pero son posibles para Dios. En una cárcel de depresión, están metidos en una cárcel de... a una persona que no lo esperaban, a un remanente que creían que ya solo también había sido decapitado. Ay Dios mío, cuando Pablo se presenta ya, la jovencita que me atrevió, ella se asustó, no me abrió la puerta, creía que era un fantasma, se embaló y dijo, ahí donde está Pedro, la gente se turbando no creía, por eso la vi dijo, era mi lágrima de enfermería, y de noche, mientras todos me decían, ¿a dónde está Jehová tu Dios? Por eso la vi dijo, en el Salmo 40, pacientemente, pedí a Jehová, y él se inclinó a mí, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, y enderezó mi paso. Si tu paso es tan desesperado, si el diablo te avisa, que tú no vas a ir de esa condición, te traemos la noticia, Jehová se va a inclinar a ti. Como David. La Biblia dice, escuchen esto, que la tierra es el estrado de que te supieras. Ay Dios mío, yo quiero decirle a alguien, la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón con Cristo humillado. Por eso la Biblia dice, mi hermano, que el que se humilla será ensalzado, mal que no se humille. Mal que no se humille. Ay Dios mío, levanta la mano que arriba. La Biblia va contigo en esa noche. Hay gente que te van a ver después de esta noche. Gente que no creían de que tú te ibas a levantar de la condición en la que estabas. Gente que no creían de que Dios te iba a libertar. El ángel vino en este día de suerte. Y yo te saco de la cárcel. Y yo te saco de esa cárcel. La cárcel de la depresión. La cárcel de la amargura. La cárcel del sufrimiento. Agua, toma la vacuna.
Lo más impresionante, que Pedro no creía lo que Dios estaba haciendo. Cierra, y hay gente que no va a creer lo que Dios va a comenzar a hacer contigo. Aleluya. Hay gente que no va a creer ni aún tú misma, porque la temporada que viene para tu vida, ay Dios mío, lo que viene para tu vida y también para mi vida es gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque las aflicciones del tiempo presente no será comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Si tú quieres ver gloria y quieres experimentar gloria, sigue esperando en Jehová, aunque el diablo te maltrate, aunque la guerra te maltrate. Hay gente que están aquí, que tienen hijos perdidos en la droga, tienen hijas perdidas en la prostitución. Cuando la hija se le aparezca, que le diga a su mamá, mami, yo no soy aquella muchacha que tú no la abrías la puerta de tu casa. Tú me lo encuentras con un ángel y el ángel me sacó de una vida. Recuerdo que va, lo veo, la mamá, es probable que tenga como vuelta. Es mamá, lo veo, porque este Dios hace cosas que para nuestro entendimiento son imposibles, pero para Dios son lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Por eso Cristo tuvo que decirle al joven rico y aún a los discípulos, lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Y aquí hay amigos, mi hermano, que quizás para la mente humana es imposible de que el ángel le abra la cárcel, pero el ángel en este día, él entró en este día, y lo más fuerte que el ángel de Jehová entró sin patecaula y también sin cizalla. Cristo dijo, yo soy a la puerta y yo soy la puerta.
que cuando Pedro se presenta delante de ellos, ellos no están creyendo que es Pedro. Ellos no están creyendo que es Pedro. Amén. Ahora fíjense de algo. Cuando Cristo, mi hermano, es sepultado, la Biblia dice, alabado sea Dios para siempre, que los discípulos se vieron todos, hermano, desperdigados, tenían temor, tenían miedo, y de repente ellos están pecando, y cuando están pecando, Cristo se le aparece. Cuando Cristo se le aparece, hay unos que le llaman Tomás, que no creía, porque en la iglesia hay gente que no van a creer en lo que Dios va a hacer contigo. Hay gente que no van a creer de lo que Dios dijo de ti. Tendrá cumplimiento. I'm sorry. Lo que Dios dijo de ti se va a cumplir por encima del diablo, por encima de los demonios. Lo que Dios está diciendo es que va delante de ti, es que Él te va a la victoria, es que Él te va a sacudir. Y tú estás creyendo que los hombres están diciendo, tú no lo vas a poder lograr, tú no vas a poder salir de esta condición. De esta condición no te saca nadie. Los amigos de Job comenzaron a decir esto. ¿O qué fue lo que hiciste? ¿O caíste en pecado? ¿O nadie te saca de esta? Yo tranquilo, porque yo conocía a Dios. Ahora ellos dijeron todo lo que dijeron. Ahora ellos tuvieron que ver a Job. Públicamente fue expresada la palabra y dijo, de oídas te vio al oído, ahora a mis ojos te ven. Ahora a mis ojos te ven. Hay gente que van a tener que ver lo que Dios va a hacer contigo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, hay gente que van a tener que ver lo que Dios va a hacer contigo. Cosas que no son normales. Cosas que son sobrenaturales. Porque muchas veces nosotros, nuestra fe, muchas veces es golpeada y cae en una cárcel. Nuestra fe muchas veces cae en una cárcel. Una cárcel que la encierra a no avanzar. Una cárcel que la encierra a una depresión. Y cuando caemos en esa cárcel de depresión, comenzamos a ver todo, hermano, como que no tiene solución. Comenzamos a ver las cosas como que no tienen salida. Comenzamos a decirle, yo no salgo ya de esta. Esto es muy fuerte lo que estoy viviendo. Ay, Dios mío, el Dios que te ha llamado a ti es más fuerte que la temporada que tú puedas vivir. El Dios que te ha llamado a ti es más fuerte que todo lo que tú puedas atravesar en esta tierra. Póngase sobre su pie. Lo que Dios va a comenzar a hacer en tu casa, lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu ministerio, en tus hijos, tu familia, con tu esposo, es aquí que no lo vas a hacer, Dios Padre. Y yo vine a decirle a alguien este día, lo que Dios ha desatado, es que el ángel vino de este día, hay cadenas ciertas que van a caer, hay murallas que se caen. Hay una gloria que está al máximo. Hay algo que está pasando que es para el Señor. Aleluya. Poderoso.
viendo esto aquí. Gloria a Dios. Yo veo blanquito. Gloria a Dios. Yo veo una nube blanca ahora en el Espíritu. Que mi hijo, algo va a pasar en este día. Hay milagros que Dios hace. Hay enfermedades que se van, Dios mío. Hay enfermedades que se van. Mierda, déjame a ella. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Déjame para acá con el silencio. Venga para acá. Usted jovencita, mire. Venga acá, la diáfora también venga. Usted jovencita también, la que está la toda venga acá. Venga acá, caballero, venga acá, por favor, alguien me lo traiga. Alguien que me traiga a los amigos, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Una plena comunión pase para adelante, por favor, pase para adelante todo lo que dice ahí. Aleluya. Necesito una cuanta dama aquí, una cuanta dama que se ponga de cara de la dama y un caballero de padre, caballero, cierren fuerte los brazos, estemos tranquilos, cierren los ojos. Aleluya, cierre los ojos, jovencita, suelta los brazos. Suelta los brazos. Cierre los ojos, gloria al Señor. Aleluya, la iglesia en comunión, por favor. Hay una unción aquí que está cayendo sobre mí. Santo Dios mío, Señor. Aleluya. Gloria al Señor, la iglesia en comunión, gloria a Dios. Hay cadenas que son rompidas en cárceles. Ay, Dios mío, que hoy son. Hoy en cárceles que se sueltan. Padre mío, yo siento la unción de guerra aquí. Ay, Dios mío, cuidado con esa mujer. Esta dama aquí, cuidado con ella, la que tiene el dedo 20. Cuidado, agua, 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 agua,
boca, Dios. Ahí está la Dios que toca. Ahí está la Dios tocando. Ahí está la Dios tocando. Thank you.
Hay algo que...
Te lo pido, Dios, por el poder de la palabra.
ayúdala, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo voy a querer que toda la iglesia entonces pase para acá adelante. Toda la iglesia pase para acá, que voy a hablar por todo el global. Amén. Algo está cayendo aquí tan fuerte sobre mí. Aleluya. Declarando el dolor, declarando el dominio.
Thank you.
nunca la ha visto en mi vida. Todo tormento, todo tormento, toda depresión, he cancelado por el poder de la palabra, toda cárcel de depresión, toda cárcel de angustia, toda maltrato cancelado por el poder de la palabra. Esta campaña nació del corazón de Dios. Dios sabe lo que trae, Dios. Por lo
fortalécela en el nombre de Jesús. Dale un abrazo a ellos, pastor, abrázala. Así que abraza a Jehová. Abraza el Espíritu Santo. Y abraza. Porque tú eres su hija. Porque tú eres su hija, dice él. Abraza la ministra, gloria a Dios. Padre, gracias te damos, Dios. Padre, gracias te damos, Dios. Padre, gracias. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Padre, creciendo a Dios con vida, con vida. Con vida. Con vida.